policía interceptó marihuana que intentaba ingresar a Pereira, camuflada entre alimentos. Autoridades de Risaralda confirmaron minería ilegal en el río Agüita. Piques de motos se vuelven incontrolables en la capital risaraldense. Y en deporte. El fútbol de ascenso de nuestro país cada vez se pone mejor. Deportivo Pereira lidera ya los tres primeros clasificados para la siguiente fase, donde esperamos que por fin el equipo matecaña pueda ascender. Detalles en minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias. Comenzamos con lo más destacado de la jornada. Nuestra emisión inicia con la captura que en las últimas horas realizó la Policía Metropolitana de Pereira a una persona que transportaba 113 kilos de marihuana en un camión. Tenemos imágenes de este caso. Operaciones de registro y control en las vías del área metropolitana de Risaralda permitieron la incautación de 113 kilogramos de marihuana tipo creepy, los cuales eran transportados en un camión de alimentos que se desplazaba desde Cartago. La sustancia estaba oculta entre guacales de tomate y tenía como destino la ciudad de Pereira. En la mitad del vehículo venían 176 guacales de tomate y la marihuana venía en toda la mitad de esos elementos. El conductor del camión, un sujeto de 23 años de edad y nacido en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño, fue puesto a órdenes de la fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. De acuerdo a la persona que se coloca algo nerviosa y pues el policía entra al registro y logra la incautación de esta droga. En otro procedimiento, la policía incautó más de 500 cigarrillos de marihuana en una residencia ubicada en la calle Novena con Avenida Ferrocarril. Sí, a esta persona se le incautaron 500 cigarrillos de marihuana y 60 papeletas de bazuco. En lo que va del año, los uniformados han incautado más de 4.265 kilos de marihuana y ha logrado la captura de 28 personas transportando este tipo de sustancias en el área metropolitana. En visita sorpresa, la Corporación Autónoma de Risaralda confirmó que se estaba ejerciendo minería ilegal en el río Agüita del municipio de Pueblo Rico. En las próximas horas, autoridades decidirán qué pasará con la maquinaria incautada y con las personas involucradas, además de analizar el impacto ambiental resultado de estas acciones. CNC acompañó a la Cárdenas en un operativo sorpresa para saber qué es lo que estaba pasando en Agüita, Pueblo Rico, y esto fue lo que encontraron. Sí se estaba practicando minería ilegal como se venía denunciando algunos meses atrás. En esto se encontraron varios elementos, maquinaria y un extractor de oro con el cual identificaban que sí se estaba ejerciendo esta minería. Esto fue el informe completo que nos entregó el director de la Cárdenas, Julio César Gómez. Encontramos una retro trabajando en el río Agüita, encontramos una piscina, una draga y encontramos una clasificadora. Todos los elementos materiales que configuran lo que es minería ilegal en el río Agüita. Lo que nosotros hemos venido denunciando insistentemente, que le hemos dicho a este querido pueblo en Vera, de que realmente lo que ellos han hecho con permitir que de una manera u otra, yo siempre lo he dicho, con una falsa filantropía de ciudadanos que dicen venir a ayudarles a mejorar los caminos y las vías de penetración. Y lo que vienen y lo que está camuflado detrás de eso, y eso es lo que yo quería venir hoy a demostrar con mi presencia, que detrás de ese aparente interés o delante de esa aparente buena acción, lo que hay escondido es un propósito de minería ilegal y criminal. La comunidad indígena manifiesta por qué se estaba realizando esta minería ilegal en este lugar. Ellos dicen que el gobierno los ha abandonado y no les ha ayudado con la adecuación de una vía que necesitan urgentemente desde hace más de 9 meses. O sea, que esa maquinaria, de noche que sacaba el oro para combustible en la maquinaria, ya del día empezaba a arreglar el camino, ya el señor hasta cierta parte cumplió, ya empezó a arreglar esos pedacitos que estaba muy feo, ya caminamos en este momento, mejor dicho, sin preocupar. La idea de nosotros que desviara el río es por aquí, o sea, la comunidad mismo dieron señal, señor, para que empezara por acá. Desde el principio el señor, o sea, del dueño de la maquinaria no quiso, y aquí, o sea, la comunidad dijeron, aquí manda el resguardo, usted tiene que aceptar así como, o sea, tiene que cumplir lo que nosotros tiramos la propuesta, el señor cumplió. El alcalde de Pueblo Rico también estuvo presente en este operativo. Él dice que nada justifica que estén realizando esta minería. Además dice que se ha vuelto un negocio muy importante para esta comunidad indígena. Las comunidades indígenas, por determinación de ellos, pues quisieron arreglar esa vía y volver a recuperar la banca.
pero ellos han sido muy contundentes y muy claros que quieren, paralelo a ese arreglo, lavar oro, o sea, hacer minería para poder costear el arreglo de la banca. Lo que aquí, pues, el objeto de esta visita ocular con la corporación, con la Cárder, es verificar que se esté dando lo que venimos planteando en los consejos de la Cárder y en las reuniones con las instituciones competentes, y es que aquí se está llevando a cabo una minería. CNC mañana presentará un informe completo de cómo se venía realizando esta minería ilegal, además qué sucederá con la maquinaria que se encontró acá, y fuera de esto se investigará quiénes son los responsables. Continúan los piques motorizados en diferentes sectores de la capital risaraldense. A continuación mostramos un material que nos hizo llegar un video aficionado. Estas imágenes pertenecen al sector de Galicia, cercano al Parque Ucumarí. Vemos cómo uno de los motorizados cae del vehículo tras colisionar contra uno de sus propios compañeros. Pese a que la Dirección de Tránsito Municipal y Policía vienen realizando operativos para reducir espacios a los piqueros, incluso colocando multas de hasta un salario mínimo, la situación se ha vuelto un dolor de cabeza para los habitantes de la ciudad. Otro tipo de normas tendrá que aplicar la Administración Municipal para evitar accidentes, los que incluso pueden salir afectados aquellas personas que nada tienen que ver con los piques. Seguimos con más de este tema porque la Policía Metropolitana de Pereira denunciará por tentativa de homicidio al motorizado que en días pasados atropelló a un funcionario de este cuerpo policial mientras se realizaba un operativo para evitar los piques de motos. La víctima, un subintendente del cuerpo policial, sufrió varias heridas y fracturas en el cráneo. Al agresor ya se le imputó el delito de ataque a funcionario público. Los operativos van a continuar en el municipio de Pereira de una manera fuerte con el equipo que tenemos en esos momentos con Tránsito y con Policía Nacional. Les presentamos el estado del tiempo en las principales ciudades del eje cafetero: Manizales, Armenia y Pereira. A continuación, el pico y placa para este jueves en las principales capitales del eje cafetero. Cerca de 89.000 risaraldenses le cumplieron la Risaralda, pagando el impuesto vehicular en el primer semestre. Gracias a su contribución, logramos un recaudo histórico de 16.648 millones de pesos. Esos recursos los invertiremos en plan de alimentación escolar, en infraestructura escolar, en vías y en proyectos sociales. Gracias por su aporte a una Risaralda que es verde y emprendedora. Si no pagó su impuesto vehicular antes del 30 de junio, acérquese a la Gobernación de Risaralda y conozca sus posibilidades de pago. Si tiene más de una vigencia, haga un acuerdo para ponerse al día. ¿Quiere comprar televisor inteligente TDT y tiene poco dinero? ¿Los televisores inteligentes son muy costosos? No se preocupe, con el nuevo Android TDT usted podrá convertir su televisor convencional en un televisor inteligente con la TDT gratis. Es muy fácil y económico. Llame a los números que aparecen en pantalla: 320-689-2832. 316-747-7280. Asesoría gratuita. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche.
deportiva está presente en los grandes eventos. Por eso vive la emoción de las mejores competencias. Le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto, ropa deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas. Llega a este canal el gran maestro mayor Daver Urbay, doctor honoris causa en parapsicología y ciencias afines, con su curso Los Astros, su destino y los sueños. Daver Urbay, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFEX, realizó el lanzamiento de su nuevo portal estudiantil, ICFENAUTAS, página que se desarrolló para estrechar el contacto con los estudiantes. ICFENAUTAS es el nuevo portal estudiantil creado con el fin de acercarse más a los estudiantes y que de una manera práctica conozcan qué es la entidad y por qué es importante para la vida del colegio. Bueno, se trata de ICFENAUTAS, es un portal infantil para jóvenes que están desde primero de primaria hasta el grado 11. La idea con este portal es que la gente se relacione con las preguntas que aplique el ICFES, sepa qué hacemos y pues interactúe y la pase muy chévere en esta plataforma que está a la vanguardia de las nuevas generaciones. Ahí van a encontrar juegos, la zona de entrenamiento que es Me la juego por saber, donde van a encontrar preguntas liberadas del ICFES, también van a encontrar qué es el ICFES, qué materias se evalúan dependiendo del curso en el que estén y pues muchísimo más. Esta plataforma web es una herramienta que acerca a los estudiantes a lo que se aplica en las pruebas SABER, adecuado como una zona de entrenamiento con la que los profesores están seguros que mejorarán la calidad educativa. Digamos que un simulacro, no podemos decir que es un simulacro, pero lo que sí podemos decir es que es una plataforma para que se familiaricen con las preguntas. La promesa de esto no es que les va a ir ni mejor ni peor, la promesa de esto es que van a poder familiarizarse con las preguntas de estado. ¿Qué busca? Que cuando se enfrenten al examen real, pues les vaya mejor porque ya saben cómo es la estructura. ICFENAUTAS ya está lista para recibir a los que quieran emprender un viaje divertido por el mundo del saber en icfenautas.icfes.gov.co. La clínica Oncólogos del Occidente presentó una nueva ruta de atención para pacientes con cáncer de pulmón, atendiendo de esta manera el llamado del Ministerio de Salud. Veamos de qué se trata esta información. El trabajo conjunto con la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud permitió que el centro médico ajustara la ruta de atención en cáncer de pulmón, patología que presenta los reportes más altos de casos nuevos por año. Al menos 125 diagnósticos se presentaron durante el 2015, solo en el eje cafetero. Bueno, no existe actualmente una ruta y como tal el eje cafetero pues será uno de los pioneros que va a garantizar de que los pacientes con cáncer de pulmón se atiendan de una manera integral y oportuna para garantizar unos mejores resultados en sobrevida. El Ministerio de Salud y la Protección Social definió la política en salud que recibirá la población residente en el territorio colombiano, la cual será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud en el marco de sus competencias y funciones. Buscamos es que podamos fortalecer algunos componentes del modelo de atención integral en salud con varias instituciones referentes en el manejo de cáncer en el país. Y gracias a esta iniciativa, los pacientes recibirán atención y tratamiento altamente calificado y certificado por todos los lineamientos del Ministerio. Una nueva jornada de cambio de armamentos por alimentos se llevó a cabo en el sector del Parque Industrial del municipio de Pereira. 7 armas de fuego y más de 20 armas blancas logró recuperar el cuerpo policial, motivando a la comunidad a unirse a la lucha por una ciudad más segura. Pues lo que estamos buscando es eso, que la comunidad se integre con la institución, que se alejen del delito como tal, que prácticamente eso es lo que logramos buscar o queremos hacer con la administración municipal.
Y el programa Más Familias en Acción de la ciudad de Pereira inició la jornada de registro y caracterización de población discapacitada. Al menos 1.300 personas en situación de discapacidad y que hacen parte del programa Más Familias en Acción podrán acudir a la jornada de registro y caracterización que se llevará a cabo en las instalaciones del SENA de Pereira hasta el próximo 23 de septiembre. El programa busca contribuir a la reducción de la pobreza, la desigualdad de ingresos, la formación del capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias vulnerables. Entonces esperamos atender a unas 1.300 personas, como les mencioné. Entonces invitamos para que acudan el 21, el 22 y el 23 de septiembre en el Coliseo del SENA, del centro de Pereira. Gracias por acompañarnos. Para todo nuestro equipo de producción y periodístico fue un gusto tenerlos bien informados. Escríbanos a nuestras redes sociales y entérese de lo acontecido en el Eje Cafetero y Norte del Valle. Feliz noche.